para hacer un telegrama de situación, diríamos que están cambiando todas las cosas y en gran profundidad. Que no estamos en una crisis, sino en un haz de crisis que afectan a todo, a la economía, a la sociedad, a la cultura, a los principios y valores morales, al comercio. Es profundamente transformador, que está además produciéndose a una velocidad vertiginosa nueva en la historia de la humanidad y de la que recibimos impactos directos a través de la globalidad, que además está manejando al hombre de una manera completamente ajena a su verdadera realidad, lo está tratando como a un ser consumista, a un ser que se endeuda y a un ser competitivo. Son aspectos del hombre, pero no está el hombre ahí. Son aspectos muy, muy superficiales del hombre los que están siendo requeridos y produce una gigantesca insatisfacción. Todo este juego de cosas, además, en el marco de un modelo de realidad que es sencillamente imposible. La teoría del crecimiento infinito en un mundo finito hace que todo esto tenga un cierto aire de impostura, de imposible, que está descolocando totalmente el mundo. Añadamos que además se han movido todos los esquemas que durante siglos fueron sosteniendo más o menos los valores del ser humano. No se ha encontrado alternativa, digamos, civil a las arquitecturas que más o menos a lo largo de la historia había constituido universales, más o menos de referencia, de tipo religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Sé que hay demasiadas cosas, pero solo con la mitad de ellas se podría explicar el estupor del hombre ahora mismo. El primer elemento que despierta una gran esperanza es la conciencia de que esto está en movimiento también hacia otra cosa. La gente se enfrenta con esta realidad como si fuera una realidad estabilizada y no está estabilizada, está moviéndose hacia otra cosa, que a lo mejor es peor, pero que no va a ser esta y que a lo mejor es mejor. Y que el futuro está sin dibujar. Y todos los agoreros que ahora están ya anunciando lo que viene no están considerando un hecho de la historia, que es que el pasado está lleno de futuros que nunca se cumplieron, pronósticos que nunca se van a cumplir porque la voluntad del hombre no ha sido dictada todavía. Y las generaciones que han sido ya en este momento condenadas a muerte, los jóvenes no tienen futuro, todavía no se han puesto de pie. El futuro está sin escribir. Y veremos cómo lo escriben los que lo van a escribir, de manera que ahí se sostiene la esperanza. Yo además añado un elemento de gran alteración de este esquema que nos parece ya establecido y para quedarse, provienen del mundo de la ciencia. Yo creo que ahora mismo en la nanotecnología, la tecnología, la astrofísica, la genética, la medicina, la robótica, se están moviendo un montón de cosas a un milímetro de grandes novedades. De grandes novedades. Y estas grandes novedades van a transformarlo todo y constituirán al mismo tiempo una gran oportunidad, como siempre ha ocurrido. Yo la esperanza la sujeto sobre todo en el principio de que lo que hay no está estabilizado, porque la gente, y sobre todo la gente más joven, siempre se cree, y es algo que me gusta mucho repetir, que el mundo viene evolucionando hasta llegar al momento actual donde ya se queda. No se queda, sigue evolucionando. Y esa transformación hace que las lecturas de lo que ahora ocurre, como si fueran ya lecturas definitivamente instaladas, son lecturas condenadas a la inflación. Produce además una gran melancolía, porque parece que no hay horizonte, pero este no es el horizonte, es el horizonte de hoy. Dentro de 5 años no tenemos ni idea de cómo va a ser. Yo tengo una tesis que la extraje de un pensamiento de Octavio Paz y de muchos otros que han elaborado y que luego la desarrollaré un poco más, que es la idea de la solidaridad como la pata no desarrollada de los 3 principios de la Revolución Francesa. O sea, se ha construido todo un mundo en torno a la idea de la libertad y se hicieron, pues, en fin, en su nombre, grandes estructuras políticas en el mundo entero, en nombre de la igualdad también, pero en nombre de la fraternidad no. En nombre de la fraternidad se han hecho un montón de cosas que han tenido mucho mérito y mucho valor, pero que no hay un corpus doctrinal como lo hay sobre la libertad o sobre la igualdad. Y el mundo patina porque hemos visto que, dejado a sus anchas, la libertad produce estragos. Y dejando a sus anchas, la igualdad produce estragos. Y es que ambas patas formaban parte de un trípode al que le faltaba la tercera pata, que es la que explica todo lo anterior. La planificación del mundo entendido como un universo en el que estamos todos unidos fraternalmente está sin desarrollar. El desarrollo de eso, a la altura de lo que se desarrolló lo de la libertad y lo de la sociedad, es la esperanza que yo tengo de que la libertad y la igualdad se coloquen por fin sin patologías, sin hipertrofias, y nos pudieran ayudar a que se quede más o menos estable el mundo.
Pues los protagonistas van a ser los protagonistas, los que lo van a hacer. Porque ahora mismo, como digo, la generación de la gente joven, como acaba de ser señalada como una generación condenada y prácticamente se ha decidido a dar un escobazo y sacarla fuera de la pista, los que están haciendo los vaticinios son los que no van a estar. Los que van a estar van a ser las personas jóvenes. Y van a ser las personas con convicción. Las personas con convicción de su condición de miembros de una gigantesca familia.